Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes en este espacio de IDECA, diálogos para conversar sobre temas relevantes, temas de agenda que quisiéramos que la opinión pública, la colectividad tome siempre, los tenga presentes, ¿no? Así es que el día de hoy hemos considerado tocar un tema delicado porque se ha generado mucho debate y al final se ha generado un debate en el cual quizás no hay muchas luces al final, pero esperemos que sí haya luces al final de todo este debate. Se trata del enfoque de género, este enfoque de género que genera mucho debate, como bien digo. Vamos a conversar con la antropóloga Yunmi Lee, ella es profesora de la Universidad Nacional del Altiplano, con quien vamos a charlar sobre este tema para que un poco ella tenga desde la visión de su disciplina, nos aclare, nos ponga un poco en una situación más óptima para poder encarar este tema, ¿no? Que como digo, es un tema de bastante debate. Muy buenas tardes, Yunmi. Buenas tardes, profesor. Quizás comenzar preguntándote, bueno, iniciando la conversación, lo más básico, ¿no? ¿Qué debemos entender por género? A ver, para mí, hablando de género, punto número uno, yo creo que el género no solamente es asunto de las mujeres, también es asunto de los varones. Por eso, para empezar el tema de género, yo creo que hay que pensar respeto entre las personas. Es un punto más, me parece más importante también, reconociendo la diferencia que tenemos entre varón y también mujer. Claro, la idea del respeto es muy sí, importante, ¿no? Sí. Quizás deberíamos partir siempre de eso, ¿no? Sí. Del respeto a las diferentes manifestaciones sí. de que las personas tienen, ¿no? Sí, sobre todo ese respeto hacia como otros. También, a ver, sobre todo ese respeto también creo que hay que jugar con el tema de reconocimiento de otro que tiene su particularidad, su diferencia también. Esas hablas de la diferencia. ¿Podríamos decir que el tema de género también tiene su particularidad, tiene su diferencia en cada cultura, en las diferentes culturas? Sí, sí, porque género mismo es un concepto como sociocultural. Entonces, pues, tener un lado masculino, tener otro lado femenino también depende de la sociedad, depende de la cultura, tiene diferente contenido, pone. Entonces, para hablar tema de género, también uno hay que reconocer la diferencia cultural también. Sí. Claro, y eso implicaría que, por ejemplo, en el caso de cuando se habla de lo normal, ¿no? ¿Cómo podríamos entender esa expresión que a veces es un poco, a veces para algunos desatinada o atinada, de decir lo normal, lo diferente? Para mí, creo que no hay que tocar el tema de la normalidad, algo normal, porque cuando hablamos algo normal, también sale algo anormal. Entonces, eso me parece una mirada muy dicotomizada. Entonces, en lugar de dicotomía, creo que hay que tener la diferencia, que puede tener diferente camino, porque para entender tema de mujer, tema de varón, tema de género como masculino, femenino, no podemos tener dos caminos, de diferentes caminos, porque somos muy diferentes. Y en el caso del reconocimiento y la aceptación social. Eso también, hablando de aceptación social, eso también otro punto, porque cada sociedad tiene su, entre comillas, normalidad social. Entonces, uno hay que adecuarse, depende de la normalidad social que tiene cada sociedad. Porque ser miembro depende de la sociedad, también uno hay que ver aceptación social. Eso no es depende de cada uno, sino depende de la sociedad. Eso también un tema, yo creo que bastante complicado. Porque hablamos reconocimiento de la diferencia que tenemos cada uno, cada una de nosotros, ¿verdad? Como miembro dentro de la sociedad. Pero sociedad misma también su dinamismo, ¿cuál? La normalidad social. Porque también muchos intelectuales, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, también toca ese tema. Por eso dos temas, yo creo que con mucho cuidado hay que ver el dinamismo. Bueno, sí, lo que acabas de decir es importante. Hay que ser muy cuidadoso en determinados conceptos y cosas que se están comenzando a discutir, ¿no? Sí. Y a veces no ser muy alegre en emitir juicios y opiniones. Entremos un poco ya al tema en sí del enfoque de género. ¿Qué debemos entender cuando se habla de este enfoque de género? Para mí, enfoque de género, primero saldría género también yo creo que hay que tocar con tema de derechos humanos. ¿Por qué?
antes de ser varón, antes de ser mujer, somos personas, como seres humanos. Por eso, primero, como seres humanos tenemos mismo derecho. En ese sentido hay que ver también el tema de la igualdad de género. Porque tenemos mismo derecho fundamental como seres humanos. Al mismo tiempo también hay que ver el tema de equidad de género. Cuando tocaríamos tema de equidad de género, hay que ver la diferencia que tienen las mujeres, la diferencia que tienen los varones. Pero en ese sentido, hablando de la diferencia de las mujeres, el grupo de las mujeres no es un grupo tampoco homogéneo. Las mujeres también, ¿verdad? Somos muy diferentes, aunque tenemos cuerpo femenino. Por eso, tema de la diferencia, tema de la particularidad, me parece un punto muy importante cuando tocamos tema de género, al mismo tiempo tema de derechos humanos, como igualdad de derechos humanos. Claro, y eso es algo que mencionaste al principio, ¿no? La importancia del respeto, ¿no? El respeto, partir de la idea del respeto a la diferencia, ¿no? Sí. Y esos conceptos y estas realidades siempre al final terminan ubicándose en el rol del Estado, ¿no? La política pública del Estado, y de los diferentes estados, ¿no? Porque al final, en ese siguiendo esta misma línea, hay diferentes tipos de Estado que corresponden también a ámbitos culturales. En el caso del rol de las políticas públicas, ¿cómo deberíamos entender, cómo deberíamos tener, o qué cosas deberíamos tener claro para la política pública en el caso del género y, bueno, considerando la diferencia cultural, ¿no? Hablando política pública con enfoque de género, ¿verdad? Creo que en el Perú también tenemos política pública, pero con el enfoque género, ¿verdad? Pero para mí, para cuando tocamos tema de género, como política, ¿verdad?, de parte del Estado peruano, creo que está muy bien como política pública, ¿verdad? Pero eso, como esa idea, ¿verdad?, no se da a la realidad. Eso me parece un punto. Por eso, ¿cuál sería una gran diferencia entre lo que hablamos, nos ponemos, ¿verdad?, como proyecto, como una política, pero como praxis en la vida real? Eso es una diferencia, me parece muy abismal. O sea, lo que tú estás diciendo es que la política pública plantea un horizonte, un horizonte muy desligado de lo que es la práctica real. Sí, pero sí, digamos, planteamos como una política con enfoque de género, ¿verdad? Pero eso no se da, no se realiza en la vida cotidiana. Por eso digo, entre dos partes, lo que plantea el Estado peruano, pero lo que hacemos realmente en la vida cotidiana, yo creo que no hay una coherencia. Bueno, y no hay coherencia porque hay un acentuado machismo, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso yo digo, para reconocer la diferencia de otra persona, yo digo, no es tan fácil. Por eso creo que conocer a mucha persona, Alain Touraine, es un intelectual también, siglo XX, me parece muy importante. Él nos habla, nos da una pregunta muy interesante, ¿cuál? ¿Podremos vivir juntos? Dice, cuando él pone juntos, ¿cuál sería también factor principal para vivir juntos? Reconociendo nuestra diferencia, ¿verdad? Primero como seres humanos y también como mujer o varón que tenemos nuestra propia particularidad. Entonces yo digo, como política, ¿verdad?, como proyecto del Estado, ya tenemos todo. Hasta educación, todo. ¿Qué dice? Hablando de educación, entre varón y mujer hay que tener una relación horizontal equitativa, reconociendo su particularidad. Eso ya hecho. Pero todo lo que hablamos, planteamos, ¿verdad?, siempre me pregunto, a la vida cotidiana, ¿verdad?, no se da. Entonces, por ahí, esa diferencia abismal, nosotros, ¿qué cosa deberíamos hacer para que en la vida cotidiana salga un resultado? Bueno, tú mismo te estás planteando, ¿qué deberíamos hacer para que esa vida cotidiana, esa vida cotidiana donde hay bastante irrespeto o falta de respeto a la diferencia, ¿qué se tendría que trabajar? Por eso, ¿qué cosa pienso yo? Sí, Estado peruano hay que preocuparse sobre tema, ¿verdad? Tema de machismo, androcentrismo, discriminación, racismo. ¿Por qué? Y para empezar eso, yo también quisiera tocar desde 2016 hasta 2021, creo que por primera vez de parte del Estado peruano salió un plan nacional de fortalecimiento a las familias. ¿Por qué yo digo eso?
todo lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Yo creo que no solamente hay que ver el papel del Estado, también el papel de la familia. La democracia yo creo que hay que empezar desde la familia. Por eso el Estado peruano mismo, ¿qué cosa habla? Familia democrática. Entonces, no solamente hay que pedir al Estado haga algo como política pública, al mismo tiempo, a nivel de la familia, también hay que pensar su papel dentro de la sociedad. Para que entre dos partes, el Estado peruano como familia, ¿verdad? Tenga, hay que trabajar juntos sobre ese tema de género. Por ejemplo, tocas este tema de la familia y se ha hablado mucho, bueno, hay determinados colectivos que defienden la idea de familia, que en realidad es la idea de familia más tradicional, ¿no? Y que plantean que más bien el enfoque de género no es un enfoque de género, sino es una ideología de género, ¿no? Pero se sitúan ellos desde una posición de defensa de la familia. Sí, no, hablando de familia, como he dicho, ese Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias que salió del Estado peruano, ¿verdad? Aquí me parece algo muy importante nos dice ese plan. Punto número uno, ¿qué cosa? La familia no es un espacio privado personal, ya es un espacio social hasta político. Segundo punto, hablando de familia nosotros tenemos un mito, porque cuando uno habla familia está padre, madre con sus hijos, pero la realidad es otro. No solamente dentro de la familia está padre, madre con sus hijos. Diferente tipo de familia, ¿verdad? Por eso, hablando de la familia, nosotros también habíamos tocado el tema de la normalidad. No hay que hablar algo normal, abnormal. Reconociendo diferente tipo de la familia, ¿verdad? Luego, los miembros dentro de la familia creo que hay que tener una mirada diversa, pensando también su papel. ¿Por qué digo también? No solamente hay que, hablando tema de género, ¿qué tema también yo quisiera añadir? A ver, eso también es una realidad muy preocupante que tenemos, embarazo adolescente, ¿verdad? Hablando de embarazo adolescente, también es una información muy importante que nació dentro de nivel nacional del Perú. Factor principal de embarazo adolescente, ¿cuál? Violencia familiar. Y luego, y hablando una como adolescente, hablando adolescente desde 10 hasta 19. Muchas adolescentes están como madre adolescente. Hablando por ciento que salió INI el año 2019, 10.1% de la madre peruana son madre adolescente. Eso, esa cifra me parece muy preocupante, ¿verdad? Entonces, hablando ese tema de madre adolescente, tema de la familia, tema de género, ¿verdad? Para mí, ¿cuál sería un punto común? Falta de respeto hacia los miembros que tiene dentro de la familia. ¿Por qué? Hablando de violencia familiar, ¿qué cosa pasa? Tema de machismo, tema de la dominación, también tema del poder. Por eso, familia misma, nosotros hay que cambiar nuestra mirada. No hay que pensar algo personal, privado, sino algo social, realmente político. Por eso, cuando tocamos tema de género, ¿verdad? Muchos piensan algo, digamos, algo de las mujeres. Para mí, cuando tocaríamos tema de género, también hay que tener una mirada política. Porque se trata tema de derechos humanos. Claro, porque como tú lo dices, ¿no? Se parte de la idea del respeto a la diferencia. Sí. Y ese es un trabajo bueno, muy duro. Y muy político también. Muy, muy político. Porque muchos conflictos, ¿por dónde viene? Por falta de respeto que tiene otra persona con su particularidad. Como un discurso, como un conocimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos mismo derecho como seres humanos, pero no es fácil aceptar, reconocer la particularidad que tiene otra persona. Por eso, desde familia, ¿verdad? Un grupo, para mí, ¿qué cosa pienso familia como una institución más pequeña, pero más importante dentro de la sociedad? Por eso, muchos temas políticos, temas sociales que está saliendo, ¿verdad? También como problema. Yo creo que no hay que pensar solamente desde el Estado, sino Estado, también la familia, hay que trabajar juntos. Yo digo, los niños, adolescentes, desde la familia, no aprendería respeto hacia otra persona, como democracia, ¿verdad? Saliendo a la sociedad, tampoco podría, digamos, practicar. Por eso, papel de la familia para mí, un punto principal también para tocar tema de género como un tema también social, político.
Claro, y en la idea misma de que a veces cuando se piensa familia, hay esa idea de la familia, como mencionabas, la idea, la familia más tradicional, ¿no? Sí. Y que todos debemos encajarnos en ese molde de la familia tradicional. Pero bien indicas de que hay diferencia, hay diferentes tipos de familia. Claro. Y siguiendo la misma línea de tu pensamiento, si es que hay diferentes tipos de familia, se respetan los diferentes tipos de familia. Pero eso tampoco es fácil. No, porque, lógico, no pasa, ¿no? En la práctica. Porque, cada uno tiene diferente tipo de familia, pero tiene mito. Yo lo pregunto a los alumnitos, para ustedes, ¿cuál es la familia? Ah, madre, padre con los hijitos. Pero pregunto, ¿ustedes pertenecen a ese tipo de familia que me está hablando? No pertenece. Claro. Ahí está. Por eso yo creo que hay que pensar por qué tenemos ese mito. Y también dentro de la familia, para mí, también tema de género, ¿verdad? Con una mirada democrática, neutral, también como intercultural, ¿verdad? Papel de padre, madre, eso es fundamental. Porque como dentro de la familia tocamos tema de embarazo adolescente, como violencia familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sale violencia familiar? En general, generación de los padres. Entonces, para mí, ¿quién sería mayor víctima? Los hijitos. Por eso dentro de la familia no recibimos atención, cariño, ¿verdad? Lo busca en la calle. Por eso también muchos, hablando familia, ¿qué otro mito tenemos? Familia es un grupo de amor, cariño, atención, comprensión, pero la realidad es otro punto. Montón de problemas muy, muy grave dentro de la sociedad, desde qué institución está surgiendo, es la familia. Por eso para mirar la familia, ¿verdad? Hay que tener otra mirada. Porque tema de género, ¿desde dónde hay que empezar nosotros? Desde esa institución más pequeña, más importante, es la familia. Bueno, y lo dices muy bien, ¿no? Tenemos que derribar esos mitos, ¿no? Con los que hemos sido formados, criados, y que todavía se mantienen, ¿no? Sí. Y que hacen, como tú muy bien indicas, la diferencia con la política pública, ¿no? La política pública muy ideal, con muchos planteamientos, pero al final en la práctica, con mitos y a la vez con el propio machismo, ¿no? Que existe. Sí. Bueno, estamos muy contentos de haber conversado contigo, Jung, Mi, aclarar algunas cosas sobre este tema que es delicado y que hay que, como tú bien indicas, ¿no? La idea de respetar la diferencia, respetar lo diferente. Tus palabras finales, tu mensaje final, Yumi. Para mí, de nuevo, muchos cuando tomaría tema de género, ¿verdad? En general piensa como tema de las mujeres. Tema de género para mí, tema de todas las personas. Entonces, cuando tocaríamos tema de género, me encantaría que relacionemos con tema de derechos humanos. Y luego, hablando tema de género, también dos miradas. Hay que ver igualdad de género, equidad de género. Porque como seres humanos tenemos mismo derecho fundamental, ¿verdad? Pero también como persona, como mujer o varón, tenemos nuestra propia particularidad. Entonces, grupo de mujer, grupo de varón, tampoco grupo homogéneo. Por eso la democracia, ¿verdad?, es como una relación equitativa, horizontal, reconocimiento, todo de donde empieza, reconociendo nuestra propia particularidad que tiene cada uno, cada una de nosotros. Y por último, de mi parte, todo lo que estamos compartiendo, desde qué espacio yo creo que deberíamos pensar desde la familia. Eso sería, mi pensamiento sobre... Tema de género. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Yung Mi. Muy, muy contentos por haber conversado contigo. Y bueno, esa ha sido una conversación más que en los diálogos de IDECA y ya nos estamos viendo para la próxima. Hasta entonces. Gracias.